¿qué tal? Pues comenzamos con un programa más de nuestros alumnos. Y como pueden ver ustedes en pantalla, tenemos a unos chicos de tercer grado que vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 91. Hace rato me estaban ahí echando burla porque decían que venían de la 31 y no sé qué tanto, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicos. Pues a ver, antes de comenzar con el tema, porque les tocó algo bien sencillito, platicarnos qué vivieron, bueno, su experiencia dentro de la secundaria. Quiero que se presenten. Y comenzamos por la señorita, a ver. Yo me llamo Tania. Yo me llamo Gaby. Yo me llamo Leo. ¿León? No. No, Leo. Leo, ah, ok, perdón. Yo me llamo Kare. Ajá. Yo me llamo Raymond, me gusta que me digan Ray. ¿Raymond? Ajá. No inventes, nunca había escuchado tu nombre. Yo tampoco Ray, el tuyo. Fácil, Ray. Adri Ray. Tanto gusto. Adri, Ray. Muy bien, muchachos, pues a ver, platíquenme. ¿Qué nos pueden decir de la Escuela de Seguridad Técnica número 91? ¿Qué les gusta? ¿Qué no? ¿No es la 91? Sí, 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 sí es. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gustó durante esos tres años que pasaron? Está muy padre, tiene muy buenas instalaciones. Los maestros son muy buenos. Ay, 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 ay. Ya no te van a dar clase. Ah, bueno, es... Nah, no es cierto. ¿Cuál fue tu materia favorita? Química. Química. ¿Eras bueno? Sí. No. ¿Pero te gustaba mucho? Me gustaba, sí. ¿Por qué? Pues... ¿Qué lo hacía especial de las demás? Pues que era divertido. ¿Sí? ¿No era tan tediosa la clase? No. ¿Y a ustedes? Bueno, teníamos una maestra en matemáticas muy buena. Bueno, a mí me gustaba cómo nos enseñó y de hecho fue nuestra tutora, bueno, en mi salón, uh-huh. 2 años. Ah, entonces, bueno, yo creo que ya es como también cariño el que la agarras. Ok. ¿Y quién es la maestra más enojona o el maestro más enojón que les tocó? Mi maestro de taller, mi maestra de taller. ¿Qué taller ibas? O vas más bien, porque todavía no sales, ¿verdad? Yo ya. Contabilidad. ¿Y tal? ¿Está muy difícil? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjate, es porque el primero que dice que sí está difícil. Porque es pues son prácticas y son números y luego la maestra es muy... y es muy tediosa y exacto. Pues... Y es muy enojona. No inventes, ¿sí? ¿Cómo se llama la maestra? Sandra. Un saludo para la profesora Sandra. Sí, para la profesora Sandra. Saludos. Fíjense saludos. Que esos maestros que llegan a ser los más enojones, los más estrictos, los que te dejan dormir hasta la 1 de la mañana, son los que más les aprendes y los extrañas, de verdad. Yo no lo creía, pero es suele pasar, de verdad. Cuando te tocan maestros que así no te dejan, ay, hazme esto, me lees tal libro y me entregas un resumen, no, de verdad que dices, qué flojera. Pero de verdad, cuando te tocan maestros estrictos, sí los extrañas. Pero bueno, a ver, ¿qué más me platican? ¿Qué entretenimiento tenían en receso? Ah, pues yo es mi primer año en esa secundaria, pues llegué a ver que había muchas actividades en los días festivos, en San Valentín, que, por decir, se casaban por el... ¿Por cómo? ¿Por el civil? ¿Tocaba? Sí. Ajá. Y pues varios chavos se casaban y luego terminando el receso se divorciaban. Y pues era algo así como... ¿Quieres ser mi esposa? Solo sí. Por 5 minutos. Por 5 minutos y ya. Por bienes mancomunados. Ok, muy bien. Bueno, también teníamos la radio escolar, que era como nuestro entretenimiento en receso. Oye, pero a ver, platícame, ¿tú por qué apenas tuviste un año aquí? ¿Dónde estudiabas antes? Porque yo vivo en el estado y pues como mi mamá antes yo iba a una secundaria de Xochimilco y luego mi mamá lo pasaron a la Huamistapalapa, pues... Ok, por cambio de casa. Ah, ajá. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué sentiste? ¿Cómo sentiste el cambio? Pues fue un poco complicado. ¿Te adaptaste rápido o sí te costó trabajo? Me costó trabajo. ¿Sí? Porque eran cosas muy diferentes. Costó trabajo. Ok, muy bien. Ustedes ya son de tercero y acaban de hacer su examen hacia la prepa o Bocas, SH, lo que quisieran, ¿verdad? El de Comipems. ¿Qué tal? Platíquenme, ¿cómo les fue? Pues bien, bien. ¿Por qué mal? A ver, Ray, ¿qué pasó? Porque, a ver, ahora dime, ¿por qué te fue mal? No, nada más quería decir. Ah, ok, nada más era mentir por convivir, ¿no? Ok, muy bien. Fue algo complicado, me puse muy nerviosa. Y luego vi es como los chicos se desmayaban y pues... No inventes. Qué miedo. ¿De verdad? Sí. Sí, fíjense que sí suele pasar, o sea, bueno, yo nunca vi un caso, bueno, cuando yo hice el examen a la prepa nunca me tocó eso, pero dicen que unos hasta vomitan y sí. Ajá. Se ponen tan nerviosos, de verdad. No, en serio. ¿Quién vomitó de aquí? ¿Nadie? No. ¿Y aquí, no. ¿Qué escuela quieren? Yo quiero la Boca 7. ¿Y tú? Yo la prepa 5. ¿Prepa 5 y ustedes? Yo la Boca 9. Prepa 6.
Vocacional 7. Ahí sí dice. O sea que la mayoría quiere pertenecer al poli, ¿verdad? Así es. Okay, muy bien, chicos. Y platíquenme, ¿qué más vieron en su escuela durante estos 3 años? ¿Qué se llevan como experiencia? Bueno, también nos ayudaron mucho para prepararnos para el examen de COMIPEMS. Uh-huh. Nos aplicaron 4 o 5 exámenes. 5 exámenes cada bimestre, para así como darnos cuenta cuánto puntaje sacábamos y si le echábamos más ganas. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue en esas pruebas? Al principio, bueno, yo creo que al principio que todo el mundo dice bye, ¿no? Porque sí. Aparte te agarran de sorpresa, ¿no? Oye, examen, te saquen confías. Lápiz, goma, bye. ¿No? Sí, suele pasar. Y a ustedes, dejen de reírse. Cuéntenme el chiste. ¿A ustedes qué tal les fue? Pues más que nada los exámenes fueron para ver qué tan mal estábamos y qué tanto teníamos que progresar para poder al menos quedarnos en la cuarta opción. Mejorar, ¿no? Sí. En la cuarta opción, dices, ya de perdido. Pues para ubicarnos en nuestra realidad, ¿no? Yo pienso. Sí. Sí, de... ¿Y qué, si estaban muy mal? No, no. Entonces, ¿por qué esa risa? No, pues no sé. ¿Por qué les entró el payaso, muchachos? Muy bien, a ver, ¿y qué más me pueden platicar acerca de la secundaria técnica 91? ¿Por qué la recomendarían a estas generaciones? Porque aparte de las prepas, ustedes van a entrar a prepas, pero también hay chicos que van a ingresar a secundarias. ¿Por qué se las recomendarían? Ay, pues es muy buena, la verdad, los maestros son muy, muy, muy buenos. Y, o sea, el director es muy, muy buena onda. Todos, la verdad, los maestros siempre te ayudan. Aunque sí hay unos que digas que hoy son muy exigentes, la maestra Maura. Okay. Pero es muy buena maestra y te explica muy bien, te entiende, y te da, no importa si no entiendes, 1000 veces te lo vuelven a explicar. ¿En qué talleres, bueno, laboratorios, ya no son talleres, laboratorios iban? ¿De, o sea, de qué, de taller? ¿Su laboratorio? Yo llevaba conservación de alimentos. Ah, okay. ¿Y qué tal? Ah, muy bien. ¿Qué aprendiste? A hacer aparte de hacer comida, ¿verdad? Además de hacer comida, comer. Sí. ¿Qué tipo de alimentos hiciste? Pues postres, lasaña, así, comidas. Muy, muy padre. La maestra es igual muy buena y... ¿Sí? Sí, me cae muy bien. Ah, ok. ¿Y tú? Yo, contabilidad, igual que mi compañero. ¿Y por qué elegiste ese laboratorio? No, bueno, de hecho yo no lo elegí. Lo que pasa es que yo llegué en primer año, uh-huh. 2 semanas después, casi un mes, no me acuerdo muy bien, porque... Me cambiaron, me mudé de casa, vaya. Okay. Entonces hubo muchos cambios. Y no quedaba otro lugar, me habían dicho. Entonces me dieron contabilidad. Y pues ya me quedé ahí y ya empecé como a aprender cosas. O sea, aparte mi mamá como que me decía que me va a ayudar, ¿no? Y yo creo que sí, tarde o temprano, me va a ayudar. Y sí es algo muy, muy tedioso, pero pues algo aprendes, ¿no? Yo creo. ¿No te gustaría estudiar contabilidad? No, o sea, sí me gusta, o sea, soy buena en matemáticas, me considero, pero no es como que, ay, sí, amo contabilidad. Voy Quiero a ser contadora. Eso. Exacto, ¿no? Ok, muy bien. Tú ya me dijiste que también ibas en contabilidad. Sí, yo iba en contabilidad. ¿Y de qué lado? Bueno, yo voy en ofimática. ¿Y qué tal esta ofimática? ¿Es más sencillo o más complicado? Bueno, el chiste es aprenderte ya el teclado y pues ya aprenderte el teclado y ya armaste toda tu academia de qué tienes que hacer. ¿Cuál fue la práctica que te gustó realizar? Cuando hacíamos búhos para los de tercero. ¿Ah, sí? ¿Búhos? No, ¿cómo eran los búhos? Con rayas para manos, hacías búhos, formadas búhos. Ajá. ¿Y a ustedes les van a hacer eso? ¿No saben? Sí, obvio, dice, obviamente. Yo espero mi búho, dices. Sí, yo hice el año pasado, así que me tienen que dar. Ah, ok, entonces, mucho mejor, ¿verdad? Sí, nos dieran. Muy bien, ¿y tú? Yo voy en ductos. ¿En qué? En ductos y controles. ¿Y ahí qué ves? Ves más que... pues la instalación del drenaje, la luz, el agua y ya. O sea, ¿tú eres bueno para eso de la electricidad y todo? ¿Eh? ¿Tú eres bueno para la electricidad? No, es que anteriormente yo estaba... Mi tío tenía una empresa, pero no eres nada comparado con lo que dan en taller y yo pensé que era igual. Entonces, pues, como así. Por eso lo escogiste. Ajá, también pero no, fue... no era lo que ya pensaba. Ok. A ver, platíquenme, ¿qué sintieron? ¿Recuerdan su primer día de clases? Sí. Ay, sí. ¿Quién me quiere contar cómo se sintió? Yo, Leo. Okay. Yo pido. Bueno, yo me sentí un poco atemorizado porque no conocía a nadie de ahí. Y ya. Pues ya después de ahí ya fui conociendo
Después fui conociendo más amigos, a que pues ya me junté con ellos. ¿Cómo fue que llegaste? O sea, porque llegas y obviamente no conoces tu salón. No, bueno, a mí me había tocado en la tarde, ya después me cambiaron. Okay. Y pues yo subí a control escolar, ya me dijeron el grupo en que me había tocado y ya estaba buscándolo, me había norteado. Okay. Y pues ya de ahí pues ya me senté en el primer lugar que vi. ¿Y cuál fue el primer lugar que viste? Hasta enfrente. Hasta enfrente. ¿Y quién fue la primera persona que te habló? ¿Recuerdas su nombre? Está, sí, se llama Fabián, un saludo. Ah, ok, fue tu primer amigo. Sí, fue mi primer amigo. Bonito. Ok, muy bien. ¿Y lo sigues viendo? Porque digo, sí. Él iba en la tarde, ¿no? No, él también iba en la mañana. ¿Ah, sí? Ok, muy bien. ¿Y de este lado? No, bueno, mi primer día fue bonito, hasta eso. Porque, bueno, yo ya conocí a algunos chicos del salón. Ya no llegué, ¿sí? Así como... ¿Eran tus vecinos? ¿Amigos? Una era mi vecina, vive enfrente. Un saludo para mi vecina. Ok. Otros chicos iban conmigo en la primaria, entonces pues de ahí los conocía. Y otros okay. Que, pues, como ni soy social, pues no les hablaba. Entonces, pues ya la primera persona que me habló fue mi vecina. ¿Y qué te dijo? Me dijo, hola, ¿qué haces aquí? Oye, ¿a poco te quedaste en esta? ¿Sí? ¿No? Sí, es que me dijo, yo no, por eso me cambiaron para acá. Ah. Yo, ay, qué triste. Pero okay. Pues, seguimos en eso. Ok, muy bien. Y Ray, platícanos tu primer día. Bueno, pues mi primer día fue normal. No, no, yo, no, no, es que en la escuela que yo iba había muy pocas personas y pues era así, ya algunas personas yo las conocía por Facebook, porque del plantel... Era del plantel de Mazo, me pasé al plantel de Jico y pues no hubo tanta diferencia, era el mismo sistema. ¿Pero cómo fue tu primer día? ¿Sentiste nervios o dijiste, pues... No. ¿No? No. ¿Todo normal? Sí, de hecho. ¿Quién fue la primera persona que te habló? Una niña que se llama Maritza, porque me senté enfrente de ella. ¿Y qué te dijo? Hola. No, que por qué me había cambiado aquí, porque llegué después de 2 semanas. Típica pregunta, ¿no? Cuando eres nuevo, oye, ¿por qué estás aquí tú? Sí, sí, porque quiero estudiar. Ay, perdón, disculpa. No te metas conmigo. Platícanos tu primer día. Ah, pues yo llegué en segundo y fue algo difícil porque no conocía a nadie, entonces me sentía como muy chiquita, así, excluida. Okay. Después me empezaban a hablar y así, fue como de, ya, me empecé a integrar. ¿Quién fue tu primera amiga o amigo? Mi primera amiga que me habló fue Abby y así, bueno, al principio como que no le hablaba mucho, pero ya fue como que nos fuimos haciendo muy amigas y ya somos íntimas. Sí. Ok. ¿Y de este lado? Bueno, como yo llegué a la secundaria técnica como 2 semanas después, eran más los nervios de que como no le hablas a nadie, eres la chica nueva. Entonces es como más difícil porque tal vez nadie se conocía y ya todos se hablan. Exacto. Y tú así como de, ¿a quién le hablo? ¿Con quién me junto? Entonces yo llegué, pero vi una vieja amiga, una que iba conmigo en la primaria. Ok. Karel. Ah, muy hola. Bien. Y entonces Y ya con ella me empecé a juntar y empecé a conocer a todos los de mi salón. Y pues ya se me quitaron los nervios. Ok, muy bien. ¿Por qué eligieron la 91? Me parecieron muy buenas sus instalaciones. Me gustaron su programa, o sea, los talleres y me llamaban la atención. Pues quise entrar. Ok. Bueno, pues a mí me interesó porque está cerca de mi casa para empezar. Me imagino pues, que debe de estar cerquita, ¿verdad? Sí, está como a 15 minutos de mi casa, ¿no? Entonces, pero no suele ser de que es la más popular de su zona. No. ¿No pasa eso? Digo, no. Porque muchos dicen, no, pues es que es la más popular. O porque ahí fue mi tía, después fue mi mamá, después fue la mamá de mi mamá y cosas así, ¿no? No. ¿No es por generación? No, no es por generación, es porque me quedaba cerca. Y pues... Okay. Es porque era la más cercana. Sí. ¿Cuándo te haces? Pues como 15 minutos. ¿Sí? ¿Qué van a extrañar ahora que se vayan? Que ya están a unos días ya, por finalizar. Pues todo, la verdad, o sea, los maestros, tal vez... No le hablamos a muchos de segundo, pero ahí también te extraña, de hecho. Todo lo que hacías. Bueno, ya te van a pedir más en la escuela y vas a extrañar como esas horas libres o algo así, pues también.
de este lado? Yo creo que, pues, todo, ¿no? También, como dice ella, tus compañeros con los que pasaste como los momentos en el salón, tus maestros también, ¿no? Porque quieras o no, ya hay como un lazo o también ese cariño o lo que te enseña, ¿no? Lo vas a recordar y así. Bueno, pues a mis amigos los voy a extrañar. Los voy a extrañar. Pónganle las golondrinas aquí a mi compañero. Okay. Y están mis profesores que fueron buenos conmigo, me enseñaron cosas y... Muy bien, allá. Bueno, excepto a varios. Todos extrañan. Yo extrañaré a mi maestro de mate, te lo amo. ¿Qué? Sin amor. Pero lo puedes ir a visitar. Sí, pero es que luego no quiere recibir a nadie, se enoja. Oh, eso está muy mal. ¿Es ahorita o nada? Eso no se hace. ¿Qué voy a extrañar yo? Yo creo que nada. No, pues no conviví mucho con todos y pues como que casi no me encariñé con nadie y pues. Pero no sé, de las instalaciones, realizar, no sé, una actividad diaria o algo, la comida, no sé. Sí, que sobre todo eso. No, bueno, yo creo que sí voy a extrañar el sistema. El sistema, sí, era bueno. Educativo. Bueno, más bien, es bueno. Es bueno. Ok, muy bien. Platíquenme lo más difícil que tuvieron que pasar en la secundaria, no sé, un examen, una actividad, o que ustedes, porque todo mundo pasa por cosas difíciles, ¿no? Hay días en los que dices, hoy no me tuve que haber parado, ¿por qué me levanté? ¿No? Que recuerden ustedes. La verdad no era así como de un mal día, o sea, luego era como de, ay, te enojabas por con mi maestro, pero así que digas un mal día, no, nunca tuve, ¿no? La verdad. Nunca fue de, híjole, olvidé el cuaderno que me tenían que calificar hoy. Ah, no, pues no, sí, muchas veces. Eso se siente bien feo, ¿verdad? Sí. Te esforzaste y luego, luego pasa que no vienen los maestros, hice tu tarea y no vienen y es como ay, sí, eso me pasaba a mí muchas veces seguido. Ok. ¿De qué lado? Es que quiere decir que de esas veces que estás buscando el cuaderno y eres así, no lo traje. Sí. O por lo mismo, no sé si a ustedes les hayan pedido sus cuadernos forrados de alguna forma. Sí. ¿No? Sí. Yo tenía, por decir, dos maestros que los pidieron del mismo color. ¿Y cómo me confundía? Cuando me tocaba uno, según yo lo había echado, y era el otro. Y siempre andaba sufriendo. Y si la agarraba de buenas a la maestra, me revisaba. Al día siguiente, y si no... Bye, me decía bye, sale bye. Ok, muy bien. ¿De este lado? Bueno, creo que el día más difícil fue cuando hicimos, en segundo, cuando hicimos el examen final de matemáticas, que todos pensamos que íbamos a morir ahí, pero... En el intento, pero pues el maestro nos dijo, ¿saben qué? Estoy de buenas, los voy a ayudar, y nos puso las fórmulas en el pizarra. Y ya, más fácil. Y ya, todos bien felices, pero después seguía el de historia, así que pues, creo que fue lo mismo. Oigan, ¿y nunca les pasó de que les iban a decir? Bueno, no creo que no, ¿verdad? Pero a mí sí, lo debo de confesar. Examen a cuaderno abierto. Sí. Y no tenía ninguna pregunta. Sí. Solía pasar. Suele pasar, ¿no? De esas veces que dices, ay, no voy a apuntar. Y cuando te dicen, el examen va a ser a cuaderno abierto, no. O no lo traes. O no lo traes, ¿no? Sí. No, pues ya, bye. Ok, chicos, pues ya estamos a punto de finalizar el programa. Pero quiero que me digan, no sé, algo que me quieran comentar, una experiencia nueva. Lo que sienten en estos momentos, al pasar de tercero a primero de prepa. Pues lo mismo que se sentía en primero de secundaria, ¿no? Cuando pasas, o sea, es la nueva etapa de secundaria a prepa. Ok, muy bien. ¿De este lado? Es como, bueno, yo creo que es como todo ciclo, ¿no? O sea, tienes que empezar otra cosa, tienes que superarte. Saber lo que quieres, ¿no? Entonces, pienso que está bien, ¿no? Tener como nostalgia, nervios, emoción. Ok. ¿Se han imaginado su primer día de clases en la prepa? Sí. ¿Quién quiere platicar cómo se lo imagina? Pues llegar y ya. O sea, para empezar, obviamente, se imaginan quedándose en la primera opción, ¿no? No, por Dios. De ley. No, yo creo que lo más emocionante sería que no sé abrir tu correo y decir... Ya voy a ver el resultado. No, ese momento que quedé clic. No me quedé. O sí me quedé. ¿Cuándo salen sus resultados? El 30 de julio. Uy, ¿tiene nervios?
Sí. Ok, muy bien, chicos. Pues ya para despedirnos, quiero que envíen sus saludos a quien ustedes quieran. Yo quiero enviar saludos a al director y bueno, y a todos mis amigos. ¿Cómo se llama el director? Un saludo al maestro Ignacio Mendoza Hernández, que es nuestro director, que queremos mucho. Okay. También un saludo a nuestra maestra que nos trajo aquí, está a la maestra Linda Camacho. La queremos, maestra. Ok, muy bien, de este lado. No se peleen. Yo le quiero mandar una amiga a mi amiga Abby Espíndola. Con apellido y todo, ¿eh? Okay. Sí. ¿Y ya? Yo le quiero mandar un saludo a Esteban. Amigo. Y un saludo a mi maestro de matemáticas, que espero y me esté viendo. Oigan, profe Hermilo, lo quiero. Ay, qué grosero son. Nadie dijo un saludo para mi mamá, para mi papá. Mamá, te quiero. Ay, sí, ya por último, ¿no? Tú le mandaste a Esteban y tu mamá, ¿qué? Ay, un saludo a mi mamá. Ok, muy bien. A mi hermana y a mi sobrina y a mi perro y a mi... No tengo perro. Pero a todo mundo, ¿verdad? Pero sí, a todo mundo. Muy bien, chicos, pues les agradecemos que se hayan dado el tiempecito para venir aquí. ¿Qué tal les pareció la experiencia? Muy buena. Muy ¿ya divertida. Habían venido? No. ¿No? ¿Fue su primera vez? ¿Quién sí? ¿Tú ya habías venido? ¿A tele también o a radio? A televisión. A televisión. ¿Y qué tal? Ya. Pues... Las cámaras no son nada para ti. No. Okay. Muy bien, muchachos, pues les agradecemos sobre todo a su director, a la maestra que los trajo, y pues esperemos que les vaya muy bien para este nuevo ciclo que comienzan ustedes, que se queden en su primera opción. Mucha suerte. Gracias. Yo me despido sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas. Es que fue un chiste local, discúlpenme. Y a mis compañeros que están detrás de cámaras, a Ricardo en controles y a todos los que formamos parte del equipo de DGES TV, TV Aprendiendo. Nos despedimos y hasta la próxima. Adiós. Bye. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.